Creo que es una excelente tarde, una bella tarde para compartir. Y estamos en un evento que es muy especial para personas que estimamos, personas que amamos. Y es que hay momentos en la vida en que se vuelven especiales por las cosas que suceden y ocurren. Y en esos momentos especiales, invitamos a esas personas queridas y a esas personas que amamos. Por eso en esta tarde estamos aquí para ser bendecidos y acompañar a nuestros hermanos, el hermano Pedro Osorio y a la hermana Dolly Ricardo. Y que creo que muchos en expectativa de participar y estar allí, porque desean la bendición para nuestros hermanos. Y esta tarde vamos a pedirle a nuestro hermano Fabio Castillo, pastor de la quinta congregación allí en Valledupar. Él tiene una parte importante, él va a hacer algo que todos los que conocemos al Señor hacemos. Y es precisamente es que nosotros estamos en la presencia de Dios y creemos en Dios y creemos en la bendición del Señor para nuestra vida. Amén. Entonces vamos a pasar a nuestro hermano Fabio Castillo para que él continúe en este momento. El Señor les bendiga a todos. La gracia del Señor, las bendiciones de nuestro Dios en esta tarde hermosa, esta tarde especial que el Señor nos da. En el nombre del Señor Jesucristo y a nombre de la hermana Dolis Ricardo y el hermano Pedro Osorio, le damos la bienvenida a todos a esta ceremonia matrimonial cristiana. Damos a todos los que se encuentran en la sala virtual de invitados, le damos la bienvenida a la familia de la hermana Dolis, a la familia del hermano Pedro Osorio, así como le damos la bienvenida en esta tarde a todos los que han tenido que ver con la vida cristiana del hermano Pedro Osorio y de la hermana Dolis, sus pastores. En esta tarde, todos bienvenidos en el nombre del Señor. Bienvenidos todos los que están conectados en las diferentes páginas en esta tarde de mucha bendición. Bienvenida en el nombre del Señor a todos, al grupo del hermano Pello Osorio, que han estado ahí con él siempre, en todos estos momentos y las circunstancias, y precisamente en esta situación que estamos viviendo, el grupo se mantiene unido y con la disposición de seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que sean bienvenidos todos en el nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo, y que es en ese nombre que esta pareja, esta tarde, van a ser unidos en el santo estado del matrimonio. Y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Les invito a todos a orar, a presentar toda esta ceremonia delante de la presencia del Señor, y no solamente la ceremonia, lo que vendrá después de todo esto para el hermano Pedro y la hermana Dolis, que estamos seguros que serán las bendiciones de Dios. El Dios que estuvo en el Edén,
presente, derramando la bendición sobre la primera pareja. El Dios que estuvo en las bodas de Canaán, derramando bendiciones, es el mismo que está en esta tarde presente en la virtualidad donde estamos todos conectados, y allá en Medellín, donde está la pareja físicamente para recibir las bendiciones de Dios. Eterno y santo Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tus bendiciones, por la dirección. Ha sido un matrimonio por el cual todos los que tenemos que ver con él hemos estado orando, intercediendo, rogando que se hiciera tu santa y bendita voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Y en esta tarde se concluye y se pone el sello de nuestras oraciones, ya con esta ceremonia donde esta pareja va a recibir las bendiciones tuyas, Señor. Gracias te damos por todo. Gracias, oh Dios, en esta tarde. Dirígenos en todas las cosas. Oh Dios poderoso, toda esta ceremonia, Señor, tu presencia y tu respaldo. Y lo que sigue de aquí en adelante para la vida de la hermana Dolis y el hermano Pedro. Oh, la verdadera complementariedad. Oh Dios, que es el propósito central por el cual estableciste el matrimonio, se pueda construir en ellos con la base fundamental que es tu palabra, la fe en ti y tu voluntad. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Tomás, Jonathan. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por nuestro hermano Fabio Castrillo, y sabemos que la bendición del Señor acompaña a todos aquellos que invitan a su unión al que diseñó el matrimonio. Y eso es precisamente, y creo que parte de esta celebración es tratar de ver también el desfile, los que acompañan, los que de pronto decidieron que iban a estar allí para una forma presencial, mostrar también su afecto, su cariño, y en este momento tan importante en la decisión de nuestros hermanos de unir sus vidas, hay un grupo de familia que se une para decir, te acompañamos, porque eso es lo bello de la vida. Vamos entonces a continuar con algo muy importante. Creo que por aquí nos proyectan, dame un momentico por aquí porque me están dando también la información. Creo que tenemos al momento 2000 en Facebook y en YouTube estamos pasando de 800, y aquí en la sala interna tenemos exactamente 137 invitados. Eso significa que hay personas que son importantes y queremos mostrar ese gesto de fraternidad, de compañerismo, de amor. Vamos entonces a continuar con el desfile que tenemos, y vamos a invitar para que aquellos que ya están listos allí, recordemos que la virtualidad nos permite en este tiempo, de diferentes partes del mundo, acompañarles. Un ejemplo, desde Piedecuesta, nuestro hermano Jonathan está allí en la transmisión de este programa. Desde Popayán, nuestra hermana Angélica Mosquera y la hermana Lady Audelo en la recepción allí de todo lo que se está desarrollando en la sala Zoom. La boda se está desarrollando allí en Medellín. Y desde Ocaña, Norte Santander, está el hermano Isaac y este servidor acompañándoles. Entonces vamos a pasar de una manera muy especial a ver la parte que queremos y creo que muchos están deseando, que es el desfile en esta tarde. Amén. Vamos entonces a continuar con el desfile, y luego nuestro hermano Suárez va a estar allí, que es el pastor hermano Orlando Hernando Suárez, va a oficializar esta ceremonia. Él administra actualmente al hermano Pedro Osorio, por eso
es nuestro invitado para celebrar esta ceremonia. Y él mismo pasará también a nuestro hermano Orlando Vázquez, pastor de la iglesia Belencito Corazón, distrito número 9 en Medellín, que será el encargado de entregar los votos. Así que continuamos con esta parte de la ceremonia. Dios me les bendiga ricamente. Recordemos, esta es la bendición del Señor para todos nosotros. Thank you.
que están llegando a esta transmisión, recordemos que es la boda de nuestros hermanos, Pello Osorio y la hermana Dolly Ricardo, y estamos precisamente en el desfile de esta bella unión, participando nuestros hermanos Álvaro Ricardo, la familia Donau Dávila, dama de honor está Daniela y Daniela Dávila, también nuestros hermanos Gustavo y Mayor. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Bien, estamos agradeciendo a todos los que están aquí participando de esta ceremonia y creo que, como lo decíamos al principio, hay momentos muy bellos en la vida y cuando personas que estimamos son las que deciden unirse, creo que nos alegramos también y eso es lo que está sucediendo en esta tarde cuando estamos presenciando a través de las redes sociales, muchas se han unido para transmitir porque creo que es un momento también de alegría y gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, también tenemos desde la ciudad de Valledupar a nuestro hermano Hernando Suárez. Él va a oficializar la ceremonia y dar la enseñanza. Él administra actualmente a nuestro hermano Pedro Osorio. Recuerden que es el novio y bueno, gracias a Dios, porque Dios le ha bendecido al unirse con nuestra hermana Dolly Ricardo. Entonces vamos a prepararnos para pasar a esta parte importante y gracias a Dios que Él nos regala este momento para presenciar. Recordemos que Él está en Valledupar y la ceremonia es en Medellín. Esa es la época que estamos viviendo y la nueva vivencia que tenemos y gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludos a todos en el nombre del Señor. Qué momento tan importante y especial. Agradeciéndole a Dios esta oportunidad. Saludando de una manera especial al hermano Pedro Osorio y a la hermana Dolly Ricardo. Saludo a los hermanos, a los ministros que están en la sala, al hermano Orlando Velázquez, pastor de nuestra hermana Dolly, a todos los invitados a esta distinguida boda. Gracias a Dios, hermano, porque esto está sucediendo. Es algo tan interesante, hermano Pedro. Hemos estado orando y gracias al Señor que ha llegado el momento que el hermano Pedro llegue a consolidar un hogar.
su pareja. También saludando a la hermana Camila, a sus hijos, a los padres de la hermana Dolly. Todos ellos, mi afecto, mi cariño en el nombre del Señor, aunque no los he tratado personalmente, pero esta relación ha ayudado a consolidar unos sentimientos recíprocos de amistad. Gloria al Señor. Realmente es sorprendente, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, y que el hermano hoy se está realizando una boda virtual donde muchos, más de 2.000 personas, estamos al frente de este momento histórico para él. El hermano Pedro Osorio ha representado para la iglesia un ícono espiritual muy importante, y gracias a Dios por eso, porque el hermano Pedro Osorio se ha ganado ese sitio donde él le ha servido con todo el corazón al Señor. Su ministerio es un ministerio apreciado nacional e internacional. Me siento honrado, pues, siendo el pastor de nuestro hermano Pedro Osorio. Doy testimonio y doy fe de su humildad, sencillez, y también un hombre que ama al Señor, el servicio, y todo eso lo he palpado, y doy fe públicamente que este hombre, el hermano Pedro Osorio, es un hombre muy representativo para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. También agradezco a Dios el poder dirigirme en este momento, direccionando esta ceremonia que se está realizando de una manera especial, porque no pensamos que se iba a dimensionar de esta forma por las restricciones, pero aquí estamos en el nombre del Señor, aquí estamos listos para apoyar y para invocar el nombre que es sobre todo nombre. Quisiera, pues, que todos inclináramos la cabeza y allá orásemos para que esta ceremonia, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, el Señor Jesús nos los convierta en grandes bendiciones para todos los oyentes en todo lugar, que están conectados en el Facebook, que están conectados en el WhatsApp, están conectados en YouTube. Y gracias a Dios por este medio del Zoom. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos. En este momento tú eres bueno, misericordioso, Señor. Aleluya, gracias, Señor, porque podemos llegar, aleluya, a estos momentos importantes en la vida de nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Dolly. Ellos en este momento, Señor Jesús, han de dar el paso definitivo para consolidarse como esa pareja que tú has mandado a todos los hombres y a todas las mujeres ser uno, Señor, una familia, Señor, aleluya, gracias, amén, amén. Bien, mi hermano, seguimos adelante reconociendo, pues, que cada momento tiene su espacio. Y vamos a tratar de hacer menos complicada esta situación, porque las redes son tan imprevistas, y ahora mismo tenemos buena conexión y estamos aquí presentando a todo el momento especial de nuestro hermano Pedro. Personalmente, con mi esposa, la hermana Sonia, aquí estamos para acompañar y también dirigir parte de esta ceremonia. Reconocemos, pues, que después de que hagamos las presentaciones y las palabras de cada uno, primero vamos a escuchar la palabra del Señor. Aquí vamos a mirar un texto de la palabra del Señor. Hermano Pedro, hermana Dolly, los padres, todos vamos a centrarnos en lo más esencial y lo más importante en este momento. Es el consejo de la palabra de Dios, el consejo que nos ha de marcar nuestros pasos para la consolidación de hogares firmes, hogares en la voluntad de Dios, donde el Señor quiere
que quiere reinar. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5, versículo 25, hay una palabra que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra del Señor se dirige a los maridos en general. En especial, esta palabra que podemos disfrutar como una exhortación del amor. El amor es el que cubre multitudes de faltas. El amor es lo que une el vínculo perfecto del amor. El amor no es enamoramiento. El amor es un proceso en la vida que nos va ayudando a amar la pareja a pesar de cualquier circunstancia. Y el Señor siempre quiere que nos acordemos que debemos amar a nuestra esposa. La palabra de Dios debe de ser en cada cristiano, en cada hogar cristiano, ese realce maravilloso de que Dios quiere que el núcleo familiar esté basado en el amor. El amor se construye, el amor rompe las barreras idiomáticas, culturales, sociales, donde podemos decir, no que yo soy de tal departamento y soy esto y aquello otro, no, cuando hay amor se rompen las barreras de edades, de colores, estratos sociales. El amor es la fuente poderosa que Dios nos ha dejado. Por eso, hermano Pedro y hermana Dolly, el fundamento principal de construir ustedes es en base al amor, en base a la tolerancia, en base a ese momento de natural de todos seres humanos de tener divergencia en cualquier área de la vida, donde se presenta la oportunidad de que el amor se consolide a través de las dificultades, a través de las problemáticas naturales de lo que es vivir en sociedad. Vivir en sociedad es bastante difícil, pero Dios nos ha hecho para vivir en sociedad, no vivir separados. Solo no es bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. La palabra hombre aquí se refiere también al sexo femenino. No es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el hombre esté solo. El que a veces alguno diga, bueno, mejor estoy solo, por un lado tal vez tenga razón, pero básicamente según la Biblia, no. El estar junto a alguien en el cual yo me apoye, en alguien con quien tener diferencia, discutir, eso es hermoso. ¿Por qué? Porque llega el momento de que uno se tiene que llegar a comprender dentro de la diferencia, dentro de los momentos que tienen que ver con que la cultura, la idiosincrasia, todo eso viene a formar parte de un núcleo que al pasar el tiempo es que vamos a ver lo importante y a haber probado que nos amamos. Dice un texto en la Biblia que el mejor es el fin del negocio que el principio de él. Cuando se llegue a la edad donde puede uno mirar hacia atrás por donde el Señor nos ha guiado, momentos difíciles, duros, y cuando ya uno está en el momento en que ya uno sabe que se consolidó, porque el matrimonio, el embarcarse en esta empresa maravillosa, es una aventura. Y el Señor dice que también los maridos, Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer
a sí mismo se ama. La mujer debe valorar el amor que se le brinda, porque la Biblia no dice, mujeres, amad a vuestros maridos. No, la Biblia dice que las mujeres respeten a sus maridos, que lo honren, que lo consideren en su estado de autoridad, no de machismo, sino esa autoridad, esa cabeza que Dios ha puesto en sus hombros para que comande y dirija todos los asuntos que corresponden al hombre, y la mujer comande las cosas que corresponden a ella. Así se complementan, porque el matrimonio no es una competencia, sino una complementación. La pareja se complementa, la falencia del uno la allana el otro. Y así sucesivamente no serán iguales, y por eso el amor es el único que los va a ayudar todo el recorrido del matrimonio. Aunque no sé si será muy largo, porque según vemos la venida del Señor está cerca, aunque sea que aprovechen, porque esto está ya encima, porque lo que estamos viviendo, ahora ustedes van a vivir una hermosa cuarentena. Entonces ahí sí no hay preocupaciones de que salió a trabajar, salió no. Ahorita mismo ustedes tienen una tremenda bendición. Y que este asunto nos dice que la iglesia se está preparando para la mejor boda, las bodas del Cordero. Cada vez que se realiza un matrimonio dentro de los seres humanos, aquí dentro del género humano, es una profecía y es una palabra de lo que va a suceder en el cielo cuando nosotros nos desposemos. Porque el asunto del matrimonio en Efesios se le llama la analogía del matrimonio. La analogía está dándonos a entender que así como Cristo ama, así como el marido ama a su esposa, así Cristo. Entonces Dios tomó el ejemplo del matrimonio como analógico para mostrarnos el amor que debe existir entre Dios y nosotros. Nosotros amar a Dios y Dios amarnos a nosotros. Entonces no hay otra figura entre el ser humano sino la figura del matrimonio. Por eso cuando leemos eso estamos observando que no es tanto que se hable del matrimonio, sino que esa unión entre un hombre y una mujer vinculado por el amor es lo que da el ejemplo de lo que existe entre Cristo y su iglesia. En la palabra de Dios que nos ilumina y que debe de ser la fuente del hogar, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante la relación, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano Pedro, si tiene una hamaca por ahí, no la use tanto, porque siempre, no, que hay una discusión, va a guindar la hamaca en el corredor. No, hay que destruir la hamaca, porque tienen que resolver los problemas antes que el sol se ponga. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque en una de esas el Señor viene y va uno a tener problemas. Por eso es así, la palabra de Dios no se equivoca. Mis estimados hermanos que me escuchan en general, quiero decirles que ustedes casados y los que tienen unión, realmente dejémonos guiar por la palabra de Dios para que tengamos hogares conforme a lo que dice el Señor, que Él nos bendice. Ahora en tiempo de pandemia, donde el esposo y la esposa ahora les ha tocado estar más juntos que nunca, algunos se han sentido incómodos, pero creo que es una gran oportunidad para nosotros así tener esa comunión, ese acercamiento, esa tolerancia. En fin, algunos están buscando psicólogos para resolver algunos conflictos por el hacinamiento, pero en la iglesia del Señor no debe suceder, sino en el Señor es una oportunidad de estar cerca de los hijos con mayor tiempo, cerca de la esposa,
Entonces aquí vemos que el hermano Pedro arrancó enseguida en una buena tonada. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermana Dolly. No, que Pedro salió un mes por allá a una gira y aquí estoy solita esperando que él venga. No, Señor, ahora lo tiene ahí en la cuarentena. Ahora en la casa tiene usted que cantar con él, ayudarlo a arreglar su micrófono, ayudarlo a arreglar todas esas cosas y quizás aprender a tocar el acordeón para que usted también ahí le ayude con el acordeón, ¿o yo? Entonces, qué bendición, hermana Dolis. Yo le bendiga por eso, gloria al Señor. Hermanos, para no hacer largo esto, porque cuando uno se está casando quiere que todo transcurra rápido, gloria al Señor. Dios les bendiga y vamos a orar porque esa palabra llegue a ser para ustedes una gran bendición. Después de esta oración, el hermano Orlando Velázquez, el pastor de la hermana Dolly de la iglesia donde asiste nuestra hermana, él puede tomar la dirección. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hará tu voluntad. En este momento, Señor, la bendición tuya fluya a través de nuestro hermano Orlando Velázquez, que estará haciendo los votos, las arras para ellos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermano anfitrión, puede continuar para darle el espacio al hermano Orlando Velázquez. Bueno, mis hermanos, continuamos, gracias a Dios, por nuestro hermano desde Valledupar, precisamente. Ahora nos vamos a trasladar a Medellín, exactamente al distrito número 9. El pastor de la congregación Belencito, ahí el corazón del distrito en Medellín, se va a encargar nuestro hermano Orlando Velázquez. Y bueno, hermano Fello, ya escuchó la hamaca y si es necesario la espera, hay que echar a un lado. Qué bendición nuestro hermano que acabó de compartir esa enseñanza con nosotros. Entonces vamos a continuar porque va a ser el hermano Orlando Velázquez el encargado de recibir los votos. Y recordemos, el amor es una decisión, es aceptar y comprender y aprender a vivir con esa persona. Y para ello, el hermano Orlando Velázquez es el que va a tomar los votos de esta pareja que mutuamente va a expresar delante de Dios y delante de la sociedad, de los amigos y de los que van a ver esta transmisión, que se aman. Entonces, hermano Orlando, continuamos con esta ceremonia. Dios me le bendiga. Bueno, recordemos también que como estamos en esta etapa de la era virtual, a veces hay pequeñas dificultades técnicas y es normal de esta etapa. Bueno, quiero recordarles también un saludo a todos los hermanos, a los amigos que están por allí precisamente en esta invitación que extendió nuestra pareja. En Facebook tenemos 2.800 conectados allí. En YouTube, me confirma nuestro hermano, tenemos 1.400, entonces, y también a todos los que están aquí en la sala Zoom, el interno, gracias a Dios por todos ustedes, yo los veo a todos ustedes simpáticos, y bueno, esto es una boda, y gracias a Dios, más adelante creo que estaremos dándole participación a muchos invitados que tienen allí palabras para expresar a esta pareja. Bueno, vamos entonces a confirmar. Tenemos aquí algunos hermanos, voy a leer algunas cositas y rapidez, eso nos permite
Por aquí ahí está la hermana María Hernández. Dios bendiga, hermoso hogar. Olguita Luz dice, qué bendición, felices. Y bueno, seguimos aquí leyendo algunos. Y gracias a Dios por todos estos hermanos que manifiestan. Vean, esta etapa que estamos viviendo, nadie pensó una reunión con más de 3,000 invitados. Y gracias a Dios. Tú conoces, Señor, la necesidad. Nos dicen que ya tenemos desde Medellín señal. Entonces, vamos a continuar con nuestro hermano Orlando Velázquez. Recordemos que es nuestro pastor que va a recibir los votos de nuestra pareja. Amén. Bueno, en este momento ya el hermano predicó, explicó muy bien lo que es el matrimonio. Ahora en este momento vamos a cerrar. Amén. En este momento quiero dirigirme al hermano Pedro. Recibe a esta mujer, hermana Dolly, como esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en riqueza, en pobreza. Serás fiel a ella mientras los dos vivan. En el nombre de Jesús lo haré. Amén. Hermana Dolly, recibe usted a este hombre, hermano Pedro, por su esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén, qué bien. Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás, lo cuidarás en todo tiempo, en la salud, en el tiempo de la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Serás fiel a él mientras los dos vivan. En el nombre de Jesús lo haré. Amén. Bueno, hermano Pedro, sería muy bueno que hubiera otro micrófono por ahí. ¿No? En este momento, hermano Pedro, usted va a repetir conmigo estas palabras. Yo, Pedro, recibo a ti, hermana Dolly. Recibo a ti, hermana Dolly. Como la legítima esposa. Conforme a la santa ordenanza de Dios. Para vivir contigo en el santo estado del matrimonio. Sea más rica o más pobre. En tiempo de enfermedad o en tiempo de salud. Para amarte, consolarte hasta que la muerte nos separe. Empeño mi palabra y fe de que así lo haré. En el nombre de Jesús que así lo haré. Amén. Hermana Dolly, en este momento usted va a decir, te recibo a ti, hermano Pedro. Como legítimo esposo, conforme a la santa ordenanza de Dios, para vivir contigo en el santo estado del matrimonio. Seas más rico o más pobre, en tiempo de enfermedad o en tiempo de salud, para amarte y consolarte. En tiempo de enfermedad
Así es que empeñaré mi palabra y fe. Y así lo haré. Amén. Vamos en este momento. ¿Tienen los anillos? Hermano Pedro, póngale el anillo a su esposa y digamos las siguientes palabras. Recibe este anillo. Recibe este anillo en señal y símbolo de fe y amor conyugal en el nombre de Jesús. Hermana Dolly, dígale al hermano Pedro, recibe este anillo en señal de símbolo de fe y de amor conyugal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos en este momento. Ya el hermano Pedro y la hermana Dolly han contraído su matrimonio. En este momento han consentido en unirse en este santo estado de matrimonio. Lo han manifestado en presencia de Dios y nosotros los testigos que vemos aquí, la iglesia del Señor y el Señor Jesucristo. En este momento, hermanos, yo como ministro de Jesucristo, los declaro esposo y esposa en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a pedir el favor, se arrodillen, vamos a orar en este momento. Oremos en este momento por la hermana Dolly y el hermano Pedro, que ya han contraído matrimonio. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Pedimos de ti la bendición tuya para nuestro hermano Pedro y la hermana Dolly, que tú los ayudes, los guardes y los dirijas, porque solo hay poder en tu nombre santo. Tú eres el Rey de la Gloria y el Señor de señores. Que tú seas ayudándoles, eterno Dios, porque tan solo hay poder en tu nombre. Y tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Dios. Y tú eres, Señor, el mandato tuyo es el matrimonio. Por eso en este momento te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar delante de tu presencia. Gracias, nuestro Dios. Amén. Hermano Pedro y hermana Dolly, puede besar su novia, ya es su esposa. Y Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de verdad que le agradecemos a todos los hermanos que veo conectados. Bueno, para nombrarlos, yo creo que termina a las 5 la ceremonia y veo muchos hermanos al cual Dios le bendiga a todos, Manonando, Pastor, hermana Sonia, a todos los hermanos allá en la congregación número 11 para Francisco,
al cual pertenezco. Un abrazo en el nombre de Jesús. A todos los pastores, hermano Fabio, de verdad que hermano José Pagliari, a todos los directivos, en el nombre de Jesús, a mis amados hermanos músicos, a mi hermano Martín, a mi hermana Elvira, a todos sus hijos, al hermano Arles, mi gran amigo, lo cual lo veo, mi hermano Arlila, su familia, hermano Hanner, no lo he visto, pero bueno, por ahí debe estar, hermano Hanner, en el nombre de Jesús, les saludamos, qué bendición, pues, de estar compartiendo conmigo este momento tan maravilloso, hermano Diego, su familia, su esposa, a todos mis hermanos músicos, un abrazo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, qué bendición tan grande, pues, que hay esposa y el bien, y aquí estamos, tengo el bien aquí vestido de blanco, lo tengo aquí al lado. A todos, hermano Edward, qué bendición, hermano Edward, mi gran amigo, hermano Almedis, qué bendición. A la familia de mi esposa, le agradezco, hermana Juana, a Dagoberto, en el nombre de Jesús. Estoy muy satisfecho, muy contento con sus hijos, con Dina, Javier, ya Javier también es hijo de Dolly, ya entró a la familia. Sí, con Jesús, con Danielita, mis hijos, María Camila, y Dios guarde a mi hija, que me la cuide, la quiero mucho también, a Pedro Luis. Se encuentra en Valledupar, en Becerril. A toda mi familia, Guillermo Alcides, a Livia Andrea, se encuentra en Estados Unidos, veo a Duberlis, también a toda mi familia, a mi hermano querido de mi alma, Estelita, el negrito, Dani, no la veo, pero también le mando un abrazo, en el nombre de Jesús, manito querido, desde acá de verdad que estamos contentos, hermano Pedro Salgado, a todos, oh, cuánto quisiera nombrarlos a toditos, pero bueno, hermano Liceo Stapper, mi gran amigo, Dios te bendiga, hermano Liceo. Hombre, qué bendición tan grande, de verdad que sí. Los que me han nombrado, los que se me escapan, pues saben que son mis amigos. Y esa es la garantía de ser amigo, que uno no lo nombre, uno sabe que es amigo. A mi hermano Alfredo Tapia, que no lo veo, tampoco se. Señor, feliz por esta gran victoria, porque de verdad, hermanos, que esto es una victoria. Envío un saludo muy especial para toda la amada iglesia del Señor, para todos los ministros, para la familia de mi esposo. Vernos pronto. Para la agrupación de mi esposo. En diferentes partes del país. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi hermano Dago, por ahí lo vi. Qué bendición que me está acompañando a la distancia. A la iglesia de Belencito Corazón, muchísimas gracias. Ahí duré muchísimos años. Belén Rincón, por ahí vi la hermana Claudia. Gracias. Ella sabe que la aprecio mucho a ella y a su familia. A mi familia presente, gracias a Dios, en mi vida solo hay agradecimiento. Mis padres han sido una gran bendición. Mis hijos, Javier, Gustavo Álvarez, mi cuñado, de verdad que solo me resta decirle gracias, gracias. A María Camila, muchísimas gracias, porque de verdad que se ha portado muy, muy especial toda la logística, ya está pendiente. Gracias a Dios por ella. Y bueno, a todos los que de pronto no logro en el momento decirles el nombre, pero de verdad que estamos contentos, agradecidos. A mi esposo, gracias por su gran amor. Gracias por creerle a Dios y porque esto es de la mano del Señor. Esta unión ha sido solamente porque el Señor nos ha dado su gracia y misericordia. Amparo Ricardo en Tierra Alta, muchísimas gracias a ella y a todos por acompañarnos. Sirla y Sofía en Chile, gracias por estar pendiente. A todos, muchísimas gracias. De verdad que estoy feliz. Feliz porque el Señor me ha complacido con este gran hombre. Bueno, a mi madre, no la veo, pero
de pronto esté por ahí mi madre, Ada, Ingrid, Lili, Valentina, todos mis hermanos allá en Becerril, hermano Ubaldo, les mando un saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. De verdad que gran apoyo para nosotros, a la hermana Ana, la estoy viendo también por ahí, en el nombre de Jesús. Y vamos a cantar una canción para la gloria del Señor. Aleluya. Me van a perdonar, pero a vallenata sin tapabocas. Señor, por tu misericordia es que me encuentro en pie. Todos los años que he vivido han sido por ti. En ellos he visto tu gloria, tu inmenso poder. Tu nombre es el que me sustenta, me llena de fuerzas, me da fortaleza. Inescrutable Dios tan grande, no cual insondable son tus pensamientos. Sin merecerlo me salvaste, tú eres lo más grande que hay sobre los cielos. Ese título de admirable solamente usted le queda tan perfecto. ¿Cómo no vamos a admirarte con las maravillas que tu nombre has hecho? Alzo la voz y levanto mis manos, clamo y bendigo al que hizo los cielos, y él me llenó con su Espíritu Santo, y lo que siento por dentro lo expreso. Al ciego le decían que se callara, un día que iba pasando el maestro, en aquel tiempo tan solo pasaba, pero es que ahora lo llevo aquí dentro. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, hoy te amo más. Jesús, yo sé que vendrás, vivo o muerto. Tus ojos vieron a mi embrión que me quisiste dar por madre, bendícela Dios. Concédale la salvación, Jesús de Nazaret. Si cuando te abre nadie cierra, y cuando te cierra, ¿quién abre la puerta? Usted mandó y así se hizo, porque su palabra no hay quien la detenga. Vendrán y pasarán los siglos, y cada mañana siempre será nueva. Siempre que ya me regocijo, trato de aplicarla para cobrar fuerza. Amado, yo sé que estrecho es el camino, pero el que usted clama llega porque llega. Un centurión dijo que no era rico, que usted fuera y sanara a su criado. Solo creyó en usted Jesucristo, y en el instante su criado fue sano. Yo también creo, por eso lo bendigo, lo glorifico, lo exalto y lo alabo. No soy hebreo, pero soy tu hijo. Si tú me engendraste con tu Espíritu Santo, Jesús, tú eres mi paz. Jesús, hoy te amo más. Jesús, yo sé que vendrás. Con Dolly Rosa, vivo o muerto, te voy a esperar. Bueno, quería expresarle a mi amiguita Ana Hernández mis agradecimientos. Ella ha sido una amiga incondicional, ella y Rosa Meriño en Barranquilla, en todo el proceso de esta bonita relación con el hermano Pedro, muy bien, mi esposo, por la gracia de Dios. Ellos han estado muy pendientes. Ana Hernández, tú sabes que eres mi amiga, Rosa Meriño, y todas, la familia Arango,
ha estado muy pendiente, Lili, gracias. Entonces, de verdad que les pido disculpas si me pasa algo, pero de verdad que estoy tan feliz, agradecida con Dios, pero quiero que sepa que la llevo en el corazón y que de verdad quería pues decirle a Ani que ella está en el proceso de la conversión. Ella vino aquí a esta ciudad y en todo el proceso con el hermano Pedro, su hijo también, Rosa, mi niño, toda su familia. Entonces, gracias, gracias, amigas, por todo. Bueno, en esta hermosa tarde, hoy martes 21 de julio a las 3 de la tarde, ya podemos decir que hay una familia Osorio Ricardo, ¿verdad? Entonces, pues para todos los que estamos aquí en sala y que hemos podido disfrutar esta ceremonia, somos pilares, somos como pioneros, es la palabra, en este tipo de ceremonias. Y para mí ha sido una victoria poder apoyar a mi padre y a la familia de Dolis en este proceso. Deseamos que las personas que nos están viendo en este momento también puedan participar con nosotros de los saludos, que ustedes puedan recibir también los saludos de las personas que están conectados en Facebook. Hay 3,400 personas viéndonos en este momento. En YouTube hay 1,429 personas viéndonos en este momento. La hermana Loliluz Córdoba Maturana nos dice: Dios les bendiga, hermanos. La hermana Silvia Martínez dice: el hermano Pedro es un gran músico, cantante de música cristiana. La hermana Laines Liscano dice: gloria al nombre del Señor Jesucristo. Felicitaciones, hermanos Dolis y Pedro, que el Señor les dé sabiduría para que puedan continuar en este matrimonio y se mantengan unidos. La mayoría de hermanos, en sus palabras, lo único que les desean es que el Señor siga manteniendo este matrimonio, que los siga manteniendo unidos y que el Señor los prospere económica y espiritualmente. Por eso quiero invitar a nuestro hermano Tomás Calvo, que él en este momento tiene la participación para continuar con el proceso de los invitados y el reporte de conectados. Gracias, hermana Camila. Bendiciones. Bueno, gracias a Dios. Esta tarde es una tarde muy especial, atípica, diferente a todas las demás, porque dos personas decidieron amarse y delante de Dios y la sociedad tomar esta decisión. Todos hemos sido testigos de esas palabras y esos votos que han hecho. Bueno, quiero invitarles, escúcheme bien, porque es importante. En un día como hoy, especial, el afecto y el amor se expresan por medio de frases, de palabras, de pensamientos, de gestos. Y hoy el hermano Dagoberto y la hermana Lilibet quieren expresar, ellos son novios, hermanos del novio, y tienen una expresión musical. Y claro, ¿quién no conoce al hermano Pello? ¿Quién no ha cantado sus canciones? Y gracias a Dios, porque en ese gesto muchos músicos, hermano Pello, también se unen ahí, porque usted ha sido un hombre que ha sido usado por Dios en el ministerio musical, y más en este género, el vallenato, que mucho tiempo atrás no tenía la aceptación que tiene ahora en nuestra iglesia. Por ahí está también hermano Zacarí, un saludo muy especial también, está conectadito allí. Son de esos músicos nuestros que realmente son una bendición cada vez que escuchamos sus melodías. Entonces se va preparando nuestro hermano Dagoberto y la hermana Lilibet. Recordemos que es una expresión musical. Vamos a escuchar una intervención musical y luego que ellos participen, también tenemos algo muy importante. Cada historia de amor, cada boda tiene una historia, y nos vamos preparando porque después de escuchar esta intervención musical vamos a escuchar también a que nos narren, así como en Corintiado, algo así, algo simpático, no sé, algo que nos lleve esta tarde, es decir, qué bella historia. Y creo que usted está intrigado allí, de pronto algunos de los que llegaron a la transmisión, ¿cómo se conocieron? Pues más adelante le vamos a contar
y esto estará a cargo precisamente de la hermana de la novia y de su esposo, y que también se van a ir preparando porque ellos tienen algo muy interesante que contarnos. Así que vamos a escuchar primeramente a nuestros hermanos, a hermano Dagoberto y la hermana Lilibet, hermana Camila. Entonces, para irnos preparando allí, recuerden que esto es virtual, ellos están en Medellín, nosotros en Ocaña, los que están colaborándonos en internet están desde Popayán, un grupo, desde Piedecuesta, Santander, otro grupo, desde Ocaña, norte de Santander, otro grupo. Entonces, creo que esto nos permite. Ok. Entonces, me confirma, hermana Camila, si ya está listo nuestro hermano Dagoberto. Hermano Dagoberto, les creo que está en otro lugar también, no estoy muy seguro que hermano Dagoberto esté en Valledupar. Hermano Dagoberto, una bendición escucharles también. Bienvenido, hermano Dagoberto, a esta celebración. Sí, que verdad que en nombre de toda nuestra familia, mi madre Lidia Molina, todos mis hermanos de acá de la ciudad de Valledupar, quiero regalarle un cántico que el Señor Jesús me ha regalado especialmente para esa pareja maravillosa, hermosa que tanto amamos, y dice así. Todos nos encontramos contentos celebrando esta fecha especial. Tenemos un gran gozo por dentro y lo queremos manifestar. Como familia estamos sintiendo alegre y queremos celebrar por este matrimonio tan bello, ay, que Cristo acaba de realizar. Para que nunca se acabe ese amor, que siempre se ame más y más. Ay, que se amen como manda Dios. Jesús bendiga este hogar. Que nunca haya separación. Que estén juntitos hasta el final. Adán amaba a Eva también. Abraham vivía con Sara feliz. Dios dijo, se unirá el hombre a una mujer. Y por eso yo se uní a ti, que nunca se acabe ese amor, que siempre se amen más y más, que se amen como manda Dios, Jesús bendiga este hogar, y que cuando llegue la adversidad, se fortalezcan siempre en el Señor, y que cuando llegue la adversidad, se fortalezcan siempre en el Señor. Ay, que nunca se acabe ese amor, que siempre se amen más y más, que se amen el amor de Dios, que Cristo bendiga ese hogar. De verdad me gozo, hermano, que una vez más se está cumpliendo la palabra de Dios, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuán grande y maravilloso es mi Señor Jesucristo. En mucho tiempo como familia nos reuníamos para compartir adversidades y para sacarlas adelante, pero hoy estamos reunidos para celebrar una victoria más, porque este matrimonio tuyo es una victoria para nuestra familia. Tus triunfos, siempre te lo he dicho, son nuestros triunfos. Dios bendiga esa madre hermosa que te parió a ti, me parió a mí, nos parió a todos, y que le ha dado esposo a mi hermana Loli Rosa. Aquí estoy con mi esposa amada, Dani, te manda muchos saludos. También está Livia, Carolina, Ingrid, Daniela, todas están en Becerril. De verdad que estamos unidos en un solo corazón, en el amor de Cristo. Felicitaciones.
Bueno, gracias, mi hermano Dagoberto. Esas palabras para nuestro hermano Pello. Qué bonito cuando en la familia se expresa ese amor y más cuando se expresa a través de la música. Bueno, creo que es una bendición esta tarde. Estamos aquí alegrándonos. En medio de toda esta situación, mira lo que Dios nos regala. Cuando dos personas que se aman se unen, eso nos trae alegría también. Y qué bendición que la gente le sigue creyendo a Dios, porque el matrimonio es una institución creada, diseñada por Dios. Y si lo hizo Dios, póngale la firma que eso es bueno, porque todo lo que hizo Dios es bueno. Bueno, y se une también a las palabras, hermano Pello, hermana Dolly allí también en Medellín, la familia pastoral, aquí de Ocaña Central, la familia Paternina Forero, se une también a esta celebración, deseándole muchas bendiciones para esta nueva unidad en el Señor. Pero yo había mencionado hace un momento que iba a participar una historia de amor, pero regálenme unos minuticos. Vamos a darle participación a algunos pastores también que estiman y han escuchado al hermano Pello cantando esas alabanzas en sus congregaciones. Y vamos a escuchar a 5 pastores, ya ellos están listos allí para participar. Recordemos el acuerdo que tenemos. Entonces vamos a comenzar con la participación de nuestro hermano Adriano Mier, para que él entonces inicie y que los 5 pastores estén listos, porque recordemos, hay un compromiso en el horario que tenemos. Entonces demos la participación a nuestro hermano Adriano para que exprese también con su familia juntamente las palabras que tienen para esta pareja que ha sido bendecida. Hermano Pedro Osorio. Mi hermana Dolly, en esta tarde queremos felicitarles de manera muy especial. Nos gozamos, estamos felices, nos unimos a su gran alegría, al gran gozo que representa esta unión. Y bueno, queremos dedicarle un verso de la palabra de Dios. La palabra del Señor Jesucristo dice en Génesis, es el capítulo 2, el versículo 21, de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hoy despiertan del sueño de la soltería. Ya no vuelven a despertar estando solteros. Hoy el Señor les ha dado la gran victoria de unirse en el santo estado del matrimonio. Y desde aquí, desde Simaña, desde el distrito 7, amado Pello, mi querido amigo Dolly, muy querida, qué bendición, nos unimos y nos gozamos con los que se gozan. Amén. Que Dios les bendiga. Aquí le hicimos esta pequeñita decoración en honor a ustedes. Aquí está la P de Pello. Y la D de Dolly. Bendiciones, Dios les bendiga y nos gozamos con ustedes en esta tarde. Amén. Se les ama. Bendiciones en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Ponte a ti. Muy conciso, amor. Edward Navarro, participando también en las palabras que hacen hacia la pareja. Dios le bendiga, hermano Pello Osorio, mi gran amigo de muchos años. Señor le bendiga, y a su honorable esposa, la hermana Doris, que el Señor le bendiga en gran manera. Bueno, me siento contento, hermano Pello, porque la Biblia dice, gózate con el que se goce. Yo sé que usted está gozoso, porque lo que Dios da siempre nos produce gozo. Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Bueno, hay un versículo en esta hora para usted. Está en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 5. Dice así.
primero el saludo de mi esposo también quiere saludar. Dios le bendiga, hermano Pello, y a la hermana Dolis. Deseamos que el Dios Todopoderoso le colme de gran bendiciones. Hoy y siempre nos unimos a esta hermosa bendición, el cual el Señor les ha permitido. Deseamos que el Señor les bendiga y les prospere en todo en sus vidas. Gloria al Señor. El versículo es Cantares capítulo 2, verso 5. Dice así: susténtame con pasas, confórtame con manzana, porque estoy enferma de amor. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano Pello Osorio, hermana Doris, que hay que estar enfermo de amor para casarte? Gloria al Señor. Cuando uno está enfermo de amor, siente mariposas en el estómago, siente uno que no da para coger el sueño, y yo pienso que ya esa distancia que ustedes tenían ya se acabó, porque esa enfermedad de amor hace que uno se una. Gloria al Señor, y Señor les ha de ayudar grandemente, como decía el hermano Nando Suárez en su enseñanza, el amor. Entonces, que estén enfermos de amor, gloria al Señor, para que puedan soportar todo dificultad, todo problema, porque el amor todo lo puede, gloria al Señor. Y es ese amor donde nos hace nosotros reconocer a los demás los errores, y que la otra persona también reconoce que uno tiene errores, pero si nos amamos en Cristo, estoy contento, gloria al Señor. Un poco así nostálgico, porque es por medio de esto, pero estoy contento. Como dice el apóstol Pablo, no estoy presente allá, pero estoy en el espíritu allá donde está usted. Entonces, Dios les bendiga, mi amigo, mi gran amigo, y ahora mi amiga y mi gran amiga, la hermana Doris. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y les grandemente. Guarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, continuamos con la participación de nuestro hermano Ronald Reyes y después del hermano Ronald, nuestro hermano Soler. Hermano Pedro, hermana Dolis, estamos muy contentos por esta hermosa bendición. Queremos dedicarle un versículo que se encuentra en el Salmo, el capítulo 20, el verso 4, que dice así: que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad todos tus planes. Dios les bendiga, me alegra saludarles en esta hora a todos ustedes, en especial al hermano Pedro Osorio y a la hermana Doris. Desearles de parte de Dios muchas bendiciones, que cada día puedan disfrutar del amor, de la paz y la comunión, y que su hogar prospere en gran manera. Dios les bendiga. Amén, amén. Hermano Soler también tiene unas palabras para nuestra pareja. Escuchamos a nuestro hermano Soler. Hermano Pedro Osorio, lo felicito y me uno al gozo y a la alegría que invade hoy su alma y su corazón. Hermana Doris Ricardo, felicitaciones en este día tan especial, hermano. Gócaselo. Hermano Pedro Osorio, hermana Dori Ricardo, quiero dedicarle estas palabras en este día. Día especial e inolvidable para los dos. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos. Quiere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Y es un día muy especial para ustedes. Dios les ha concedido alcanzar su sueño. La Biblia dice que el que haya esposa ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Matrimonio es como un edificio que necesita de buenos cimientos para no caer. Pues el amor, la amistad, la confianza, la comunión, respeto, trabajo en equipo, gratitud y perdón. Aristóteles dijo: el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. El amor jamás reclama, el amor da siempre, el amor todo lo tolera, el amor jamás.
jamás se irrita, el amor jamás nunca se venga a sí mismo. De la manera que esperaron con paciencia hasta alcanzar el amor que anhelaban, de igual manera perdure en ese sincero amor hasta que la muerte los separe. Cosa y yo les deseamos que el Todopoderoso les colme de mucha felicidad, alegría y paz en su nuevo hogar, y haga prosperar toda buena obra que emprendan y los cubra con la grosura de los cielos. Que Dios los bendiga y felicitaciones. Gracias, hermano Soler. Bueno, creo que todos nos unimos a esas palabras. Felicitaciones. Y bueno, por ahí hay un dicho que dice, hijo de tigre sale pintado. Y creo que esta tarde vamos a escuchar uno de los retoños del hermano Pello, hermana Camila, que tiene también allí, hermana Camila, me confirma, tiene una intervención musical. Y gracias a Dios, porque es para celebrar esta tarde. Así que gocémonos, alegrémonos, hermanos, porque realmente esta es la bendición del Señor. Recuerde que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y a pesar de estar distante, aquí estamos cercanos en este sentimiento que nos une, que es el amor de unas personas. Y amamos a estas personas y de esa manera Dios también nos bendice a nosotros. Hermana Camila, vamos a escuchar entonces esta alabanza que tiene allí preparada. Recordemos que esta es la boda de nuestro hermano Pello y la hermana Dori. Vamos a escuchar a nuestra hermana Camila. Bueno, por una petición especial de mi papá, me dijo que saludara muy especialmente a mi tía Neuma, que se encuentra en España. Queremos decirte, tía, que te extrañamos mucho y que esperamos verte muy pronto. Y mi atardecer, todo se debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, había un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo debo a él.
mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se vuelve a él. Yo todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a este hogar y esta familia es del Señor. Amén. Bueno, gracias, mi hermana Camila. Todo se lo debemos al Señor y creo que el invitado especial en esta ceremonia es el Señor. Recordemos que a Él le gustan las bodas. Si no, pregúntenle a aquellos que estuvieron en Caná. Allí precisamente Dios bendijo a esta pareja cuando comenzó a escasear el vino. Bueno, quiero invitarles, mis hermanos, porque todavía nos seguimos uniendo. Hay muchos pastores, muchos comentarios. A propósito, los que están viendo esta transmisión por YouTube, por Facebook, algunos han preguntado, hermano, no solamente amamos a nuestro hermano, queremos enviarle un regalo o queremos enviarle algo. ¿Cómo hacemos? Usted va a encontrar por una pantalla en la parte de abajo una información. No va a enviarse dinero a otra cuenta, sino simplemente a la que aparece en la parte de abajo, porque para darle el destino que hay que darle, porque a veces hay personas que ingresan y bueno, ustedes saben cómo es todo esto, pero es mejor hacerlo de esta manera. Si usted quiere enviar, entonces, ya sabe, a lluvia de sobres virtuales, pero recuerden que el dinero ahora no va a ser virtual. Hermano, voy a dar un regalito virtual. Eso no nos sirve de mucho en este tiempo. Más bien, anota allí el número de la cuenta y de esta manera también usted manifiesta su amor hacia esta pareja también. Amén. Entonces, ya esa información está clara para todos los que deseen. Ahí en la parte de abajo va a encontrar una información donde aparece cómo hacer llegar ese detalle que usted quiere entregarle a nuestra pareja. Se unen también a nuestra celebración también algún grupo de pastores. Continuamos, hermano Daniel Verdugos, Olmeris Castro, hermano Alberio Rivera y la hermana Ana Hernández. Y por aquí también se va preparando el hermano Akerles Ascanio. Entonces también sé que por ahí está el hermano Zacarías Palacio, porque esta noche es una noche especial. Escuchamos a nuestros pastores. Bueno, les repito el orden. Daniel Verdugos, si está allí, me confirman, por favor. Y el hermano Almeris Castro, Albeiro Rivera, en ese orden. Entonces, nos vamos preparando para escuchar a nuestros hermanos en esta tarde. Bueno, entonces, si no está el hermano Daniel allí en línea, recuerden que esto es virtual y a veces en la ciudad donde se encuentran, la señal se cae y eso forma parte de esta etapa que estamos viviendo. Hermano Olmeris Castro, me confirma. Bueno, ya está el hermano Daniel. Listo, mi hermano Daniel, le escuchamos. Amén, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Saludo especial a nuestro hermano Bello Osorio, mi querido amigo. Señor Jesucristo te bendiga, asimismo también a la hermana Dolly,
mis felicitaciones de parte de la hermana Luz Dari y también felicitaciones de parte de mi familia. Hermano Pello, hermana Dolly, sumar uno más uno es uno más fuerte. Más valen dos que uno. Así es que se obtiene el buen fruto y gracias a Dios por esto. Es muy bueno el Señor Jesucristo les tiene para grandes cosas, que este lazo matrimonial entre ustedes sea de gran bendición para sus vidas a partir de este momento. Que el Dios Todopoderoso les dé muchas felicidades en este día y siempre, hasta que el Señor Jesucristo venga. Me permiten, también quiero darle unas palabras al amigo, el Negrito Osorio, orando por ti, que el Señor Jesucristo te revele su nombre. Es importante el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios te bendiga, hijo. Dios les guarde. Felicidades. Bueno, y continuamos con nuestro hermano Almeris Castro y seguidamente Olmeris Castro, hermano Albeiro Rivera. Aleluya. Dios le bendiga, hermana Dolly, hermano Pello, Dios le bendiga grandemente. Felicidades. Quiero decirle al hermano Pello Osorio que el que haya esposa, haya el bien. Felicidades, hermano Pello, le queremos mucho. Aquí estamos con sus sobrinos presentes. Amén, hermano Pello, Dios le bendiga. Muchas felicitaciones en el nombre del Señor Jesucristo para usted, para nuestra hermana Dolis. Que el Señor Jesucristo les bendiga en este día, en esta celebración. Y hermano Pello, para el Señor regalarle a Eva Adán tuvo que dormirlo, pero para usted, a la hermana Dolly, está ahí despiertico. Felicitaciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde a todos. Un saludo muy especial, hermano Pello, le queremos mucho y pa'lante en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde lo que la Biblia dice: reconoce a Jehová o al Señor en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bueno, gracias, mis hermanos. Bueno, qué tarde esta tarde de alegría, de fiesta. Bueno, a Kerle Ascanio está por allí también. Vamos a esperar entonces también, tiene una participación. Vamos a escucharle también, hermano Akerles. Hermano Pello Osorio y su amada esposa, la hermana Dolly Ricardo, bendiciones en el nombre de Jesús para usted en esta nueva etapa, a su familia, de parte de la familia Ascanio Rangel y Ascanio Tamayo. Estamos deseándole bendición del Todopoderoso. Un saludo muy especial para usted, hermano Pello, hermana Dolly. Bienvenida, hermana Dolly, a todo el gremio musical de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un saludo también para todos los hermanos que están allí conectados apoyando esta unión tan hermosa que nos embarga el corazón en este día de felicidades, hermano Pello. Un saludo muy especial para toda la familia del hermano Pello también. ¡Felicidades! Amén, amén. Y como dije el otro, con mucho gusto. Bueno, vamos aquí a seguir con esto porque esto está bueno, mis hermanos. ¡Qué bendición! A mí me dijeron que hiciera algo aquí, ¿no? Estamos en una fiesta. Hermano Akerle, hermano Zacarías, hermano Pello. Hombre, qué bendición realmente tenerles aquí. Yo quiero invitarles porque seguimos con el hermano Albeiro Rivera y termina nuestra hermana Ana Hernández. Entonces, escuchemos porque ellos también quieren decir algo. Esta tarde es una tarde especial, así que nos vamos preparando porque vienen dos cositas muy importantes y ahí vamos en este proceso. Hermano Albeiro. Dios le bendiga, hermano Pello y hermana Dolly, en esta tarde maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero decirle que el matrimonio es uno de los episodios más felices de la vida de cualquier persona. El matrimonio es solo para valientes, los valientes que creen que el amor es para siempre y que el compromiso no es una atadura, sino un símbolo de amor.
Por eso queremos felicitarlos en esta tarde de corazón por esta gran decisión, por haber encontrado el uno en el otro a la persona con la que quieren pasar el resto de sus vidas. Por eso dice Salomón: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. En esta hora, que el amor que los une se fortalezca con cada día que pasen juntos, y que cada desafío que la vida les ponga por delante sea para unirlos más, para aprender el uno del otro y para quererse mucho más. Por eso queremos felicitarles mucho en esta tarde, en el nombre de Jesús, en compañía de mi esposa, aquí en esta tarde, felicitarles y desearles lo mejor en el nombre de Jesucristo. Bueno, escuchamos, sí, claro que sí. Aquí estamos diciendo ya a la hermana Ana Hernández también. Recordemos que ya la novia dijo, es una gran amiga y qué bendición tener esta clase de amiga. Y bueno, en momentos como estos, uno quiere estar acompañado de esas personas que más aprecia y que más ama. Vamos a escuchar entonces de la hermana Ana para esta pareja también que están allí. Que te siento mirando la pantalla, me imagino esa sensación allí, con la pantallita allí, gracias a Dios. Vamos para ustedes, hermano. Vamos a escuchar entonces, hermana Ana, su intervención. Ojalá que no. Bueno, un poquito de fallas técnicas allí, esperemos mientras la cámara lo ubican bien. Esto forma parte de todo esto. Creo que los que hemos estado en esta experiencia de estos meses escuchando cultos, hermanos, culto virtual, Pedro Osorio, ¿sabes? Molina, Dolly Ricardo Miranda, pastores, músicos, familiares de nuestro hermano Pello, familiares de nuestra hermana Dolly, amigos y toda la amada iglesia del Señor, un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Es de mucho regocijo y alegría poder dar gracias a nuestro Dios por permitirnos celebrar este gran día de victoria. Nos hace sentir privilegiados el hacer parte de esta bella historia de amor y unión matrimonial. Ha sido de gran bendición conocer y ser amigos de esta hermosa pareja. De igual manera, ser los padres espirituales de nuestra hermana Dolly junto con la hermana Rosa Merino. Hemos hecho parte de momentos especiales y trascendentales en su vida. Y este no ha sido la excepción, ya que conversando con el hermano Bello, me contaba que mucho antes de conocer a la hermana Dolly, Dios le dijo que por medio de mi familia, conocería quién sería en un futuro. Mutuo sentimiento del Señor les permite conocerse en un evento musical que realizamos en la iglesia, que por la gracia del Señor administramos y cuyos músicos invitados fueron el hermano Pello y su agrupación. Ella le pide al Señor Jesucristo que le conceda la petición en este lugar. Le hemos apoyado en todo este tiempo y hoy vemos el fruto de nuestras rogativas y el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Cuando lo dice en su palabra, les dedicamos el Salmo 128. De todo corazón, nuestras más sinceras
sinceras felicitaciones, Natanael e Isaí David. Bueno, creo que tenemos algunas fallas técnicas. La señal de la hermana Ana creo que no fue estable. Pero de todas maneras, ya envío unas palabras. Bueno, tenía música de fondo también ahí, acompañada en el sector donde está. Esto forma parte de nuestra cultura también. ¡Qué bendición! Bueno, mis hermanos, seguimos aquí con esta bella celebración y nos vamos preparando para unos punticos muy especiales. Ya vamos llegando a la parte donde vamos a clausurar una de las partes que tenemos. Y a continuación, la madre de la novia. Creo que una de las que más gozosa puede estar en este momento. La alegría, las lágrimas pueden acompañar. Pero ella quiere unirse también y tiene unas palabras de agradecimiento. Entonces vamos a escuchar a la hermana Juana Miranda, madre de la novia. Especial para mí. También quiero agradecerle a mi familia y a mis amigos que desde la distancia nos acompañan. A mi hija le agradezco por mucho tiempo que nos acompañó. Espero en Dios que le vaya muy bien, porque se lo merece, porque ella es una persona ejemplar, maravillosa, buena madre, buena hija, buena esposa. Aunque sé que queda en buenas manos con el señor Pedro Osorio, le voy a extrañar mucho, igual que a mis otros hijos, porque no es a mí, porque es mi amiga, hermana y compañera. Dios te bendiga, hija. Bueno, vamos a darle continuidad a las familiares de la novia, los padrinos Nayibe Ricardo y Gustavo Álvarez, quienes ellos tienen una parte muy importante en ese momento. Ellos pueden continuar. Bueno, el Señor les bendiga a todos. A nuestros hermanos presentes, familiares. Señor bendiga a mis hermanos pastores que están conectaditos con su familia. Es gratísimo para todos nosotros saber que hay tantas personas o familia en la fe que aman a nuestro hermano Pello Osorio, y sé que ya están amando a mi hermana Dolly. Les deseo toda la felicidad del mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dando continuidad a lo que decía la hermana Ana Hernández, es cierto, ellos se conocieron en Repelón. La primera vez que se vieron frente a frente fue en Repelón, en la iglesia segunda de Repelón, en una campaña que organizó nuestro hermano pastor Gardo Romero, nuestra hermana Ani Hernández, sus hijos, Natanael, Isaí. Bueno, disculpen, estas lágrimas tal vez no son de tristeza, sino de alegría, de ver que el Señor ha respondido a las oraciones de mi hermana y de todo un pueblo del Señor que se unió a esta petición de verlos casados. Esto es de Dios. El Señor es el que une a las personas cuando se lo pedimos. Cuando nosotros les rogamos al Señor, tal vez muchos no tengan en cuenta el valor de pedirle a Dios el esposo o la esposa. Pero es muy importante, hermanos, que el Señor Jesucristo tenga en cuenta, o que tengamos en cuenta al Señor Jesucristo en esta parte, porque es para compartir los años que el Señor nos dé de vida al lado de esta persona. Bueno, también quiero agradecerle a mi esposo porque ha sido de gran apoyo.
en esta relación? ¿En qué sentido? En el sentido de la oración, de colaborarles cuando el hermano Peña estaba en una parte muy lejos y mi hermana en Medellín. Entonces él decía, no, amor, si usted quiere ir, vamos a apoyarlos para que ellos hablen, porque una relación de distancia pues no es solamente el teléfono, es necesario que también se vean, se conozcan, hablen. Y siempre, por la gracia del Señor, mi esposo y yo estuvimos al lado de ellos. Hoy queremos agradecerle al Señor porque no somos nosotros, es el Señor el que los ha llevado a este punto tan maravilloso de verlos casados. Y estuvimos también en Valledupar cuando ellos se presentaron en la iglesia de nuestro hermano Pello y en muchos eventos importantes. Entonces, gracias al Señor y gracias a nuestros hermanos que han apoyado y seguirán apoyando a esta hermosa pareja. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ratificando todo lo que y confirmando todo lo que dijo mi esposa, y diciendo nuestra hermana Ana Hernández, nuestro hermano Edgardo Romero, familia pastoral de la segunda de Repelón, esto es de Dios, esto no es de hombres, esto es de Dios, y nosotros nos propusimos dejarnos usar por el Señor. El Señor colocó un sentir en nuestro hogar, en mi esposa y en mí, de que debíamos apoyar a una mujer sola, entre comillas, ¿no? Porque estaba sin esposo. Entonces el Señor colocó ese sentir en mí de que debía de apoyarlo. Hoy hay un gran esposo a su lado y desde hoy se la entrego a mi hermano Pello con todo el corazón, con esos frutos de su espíritu, de todo el amor, de toda la paz, de todo el gozo, de toda bondad, de toda fe, de toda paciencia, de toda templanza, de toda benignidad. Hermano Pello se lleva una gran mujer. En el nombre de Jesús, amén. Le damos paso a nuestro hermano Pablo Camargo, que él estará a cargo de un brindis. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo especial al hermano Pello Osorio. Estamos contentos en esta tarde. Saludamos a todos los pastores, a todos los hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y bueno, bien, el primer brindis que se dio en la historia data del siglo XVI, cuando Carlos V tomó a Roma y sus militares, sus soldados, para celebrar el triunfo por primera vez, destapan las champañas, llenan las copas de vino y entonces las suenan entre sí para celebrar la gran victoria, el gran triunfo. En esta tarde, todos los que puedan tener sus copas, les invito a estar en pie y queremos de una manera especial hoy también tocar las copas como un símbolo de victoria, de agradecimiento, de felicidad, de dicha, de alegría por este gran matrimonio del hermano Pello Osorio y la hermana Dolly. De verdad que la familia Camargo del Río nos gozamos en esta tarde y deseamos las más ricas y abundantes bendiciones para esta hermosa familia. Todos con las copas, digamos salud, toque su copa con su compañero y en esta tarde la familia Camargo del Río les dice que se gocen y sean felices. Salud para todos. Ah, bendiciones, Pello, gózate en el nombre de Jesús.
Bien, gracias a nuestro hermano Pablo José Camargo. Gracias a Dios que también se une. Y bueno, yo aquí veo a muchos brindando allí, algunos gozándose en esta tarde. Aquí los tengo a todos de frente aquí. Gracias a Dios por cada familia. Hay reuniones. ¡Qué bendición, hermano! Bueno, creo que nos gustaría escuchar en este momento la intervención musical, porque el vallenato es un género que en Colombia, cuando se interpreta y se adora a Dios a través de él, es una bendición. Entonces vamos a escuchar a la agrupación del hermano Pello Osorio, que tiene una intervención en esta tarde. Entonces nos preparamos para escuchar, y después de esto la hermana Camila creo que tiene también unas palabras. Amén. Entonces vamos a escuchar la intervención del grupo musical de nuestro hermano Pello Osorio. Hermano Pello, vamos a, ya está cómodo ahí sentadito, aquí lo estoy mirando precisamente con expectativa con que irá a salir el grupo. Vamos a escucharlo entonces en esta tarde. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos todos aquí conectados en esta poderosa y gran transmisión. Realmente es una alegría verlos a todos aquí conectaditos, ver que siempre han estado en esta fecha especial, que ha contraído matrimonio el hermano Pedro Osorio con su esposa Dolly Ricardo. Realmente ha sido una bendición esta transmisión. Realmente hemos visto la bendición de Dios en este lugar. Invitarles a que reporten sintonía. Hay gente que nos ha escrito de diferentes partes del mundo, de diferentes lugares, han estado por aquí respondiendo. Y gloria a Dios por eso, porque somos un hermoso cuerpo que nos alegramos de las situaciones que viven nuestros hermanos. Y hoy es una fecha especial. Desde Piedecuesta estamos haciendo esta transmisión para el mundo entero. Así que gloria a Dios, y les invitamos a seguir reportando sintonía. Les agradecemos a todas las páginas que han prestado su nombre para transmitirles, a todas esas páginas que han puesto, Dios ha puesto en su corazón de transmitir este hermoso acontecimiento. Bueno, sigamos en esta transmisión en este momento, porque aquí estamos de fiesta, estamos alegres porque Dios ha hecho algo hermoso en este lugar, en esta transmisión. Hemos unido varios puntos para todos ustedes y celebrar este hermoso matrimonio. Sigan la transmisión y no se desconecten. Bello detalle envuelto en notas musicales y más al son de acordeón, caja y bajo allí con la guacharaca. Gracias a Dios por todo esto. Qué bello detalle, hermanos del grupo de apoyo ahí del hermano Pello Osorio, y también con todos esos hermanos, hermano Zacarías, hermano Kerles y todos los cantantes que se unieron, Manuel Kim también allí. Gracias, bendiciones para todo esto. Hermana Camila, no sé si usted allá desde Medellín nos pueda acompañar, que creo que hay que expresar gratitud también a los que ya estamos terminando esta parte de la transmisión a través de Facebook y YouTube. Recordemos que hay otro grupo también interno aquí vía Zoom. Tenemos un grupo muy simpático, lo veo a cada uno de ustedes. Ese es lo que nos permite a través de esta plataforma. Entonces, no sé si hermana Camila nos puede allí apoyar. Esperamos que, creo que tiene unas palabras allí. Y luego volvemos nuevamente aquí para darle clausura a esta parte de la transmisión por Facebook y por YouTube. Claro que sí, hermanos y amigos, invitados de Zoom, y todos los que hemos podido participar de esta hermosa boda. Para nosotros ha sido
no solo una bendición, ha sido de alegría, de gozo, de victoria, porque como ya se ha repetido tantas veces, una unión matrimonial en el Señor y en la voluntad de Dios trae alegría y al corazón de todas las personas que aún siendo familiares, siendo amigos, siendo conocidos, cercanos o lejanos, se pueden alegrar y pueden compartir. Y como lo hemos visto reflejado, hermano Tomás, hemos tenido una audiencia muy constante, hemos mantenido el número de personas conectadas, no solamente por redes sociales, por Facebook, por YouTube, la iglesia de Maregua Valledupar también tiene una emisora radial que también está compartiendo esta boda, y yo sé que pronto vamos a estar juntos, mi padre, su esposa, Dolis, van a estar nuevamente con ellos allá, y todos los pastores que también pudieron participar con nosotros, puesto que ellos sacaron de su tiempo. Tengo conocimiento de que a varios se le presentó en muchos inconvenientes, pero Dios les dio la oportunidad y la bendición de participar con nuestro hermano Pedro. La familia Dolly Ricardo, la familia Osorio Ricardo se despide en esta tarde, y todos vamos a decir gloria a Dios para ser despedidos desde la sala. Digamos, gloria a Dios. Bueno, para nosotros es de gran alegría, hermano Tomás. Seguimos con hermano Tomás para los créditos de esta hermosa transmisión. Esta hermosa transmisión fue posible gracias a Zona Pentecostal, Evangelismo Digital, y el hermano Tomás Calvo continúa con los créditos. Gracias, hermana Camila. Bendiciones. Bueno, creo que los que están allí en la... Esto es lo feo de esta clase de boda, ¿no? Yo le decía al hermano, nos toca buscar pollo para nosotros acá, porque acá sí no podemos celebrar como van a celebrar ahora allí. Veo que ya el hermano Pello y todos los que están allí están organizándose para la parte que viene. Pero ahora, si usted está en casa y está festejando, mándale a comprar algo a la familia enseguida y seguimos celebrando. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poderles haber acompañado en esta tarde. Esta es tarde de tardes, creo que es una tarde típica donde usted va a tener un grato recuerdo. De pronto el profeta dijo un día, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. De pronto usted dirá, en el año de la pandemia, usted tuvo una experiencia diferente. Y eso es lo bello de la vida, compartir. Y creo que estos momentos son agradables y que no se pueden borrar fácilmente. Para la familia, a nuestro hermano Peyo, hermana Dolly, muchas bendiciones. Y quiero a todos los que se conectaron, fue un bonito gesto de la iglesia. Creo que si usted mira, son pocas las actividades donde normalmente se conectan más de 5.000 personas. Y creo que esta tarde ha sido una tarde muy especial, porque aparte de tener por las diferentes redes, a través de la emisora, usted no puede llevar ese número. Eso significa que pasamos de muchos números. Y nuestra intención no ha sido eso, sino una muestra, hermano Pello, de que la iglesia le ama. Manadoli, creo que tiene un hombre de Dios y un ministro de la alabanza, y Dios siga prosperando esta familia. Lo voy a dar la grata compañía de nuestro coordinador general de esta transmisión que ha estado allí, Zona Pentecostal, ha sido un instrumento para que todo esto se desarrolle. Recordemos que yo les dije al principio, para hacer todo esto posible, unimos entre todos la fuerza, y desde Popayán, desde Piedecuesta, desde Medellín, desde Valledupar, desde Ocaña, norte de Santander. ¿Por qué repito Ocaña, norte de Santander? Porque hay Ocaña, España. Entonces, para que no nos confundamos un poco. Mis hermanos, les dejo una grata compañía y luego seguimos en el interno aquí por vía Zoom. Entonces, voy a dejar una grata compañía a nuestro hermano Isaac, para que él nos presente los créditos de todo esto que estuvieron detrás de cámara y de esta transmisión. Dios me bendiga, Rita. Muchas gracias, hermano Tomás. Bueno, esto fue una gran bendición el día de hoy. Tuvimos una gran audiencia, como ya repetidamente se ha dicho, pero esto no se hace solo, para esto hay un equipo. Y quisiera agradecerle a las fanpages que estuvieron colaborándonos con la retransmisión, lo que es Evangelismo Digital. Hermana Alba, muchas gracias. Soy Pentecostal desde Cali,
hermano Arboleda, muchas gracias. Pentecostales apasionados, baluarte pentecostal, liderazgo pentecostal, conexión total, acción juvenil, actualidad pentecostal, pentecostales de relevo, pentecostales avivados, juventud pentecostal, todos estos pentecostales estuvimos juntos aquí acompañando a nuestro hermano Pedro. Un gran cariño le demuestra a la iglesia del Señor, sabemos que ha sido de gran bendición, por eso todos nosotros nos unimos para que todas las personas pudieran estar en esa hermosa boda. Bueno, también en la mezcla de video estará nuestro hermano Jonathan, desde Piedecuesta, Santander. Muchas gracias, hermano Jonathan, por su servicio. Al parecer, creo yo, desde mi punto de vista, fue una buena transmisión. Creo que el hermano Jonathan cumplió muy bien su trabajo. Entonces, hermano Jonathan, un abrazo aquí a la distancia. Y a nuestra hermana Angélica y a nuestra hermana Lady, Angélica Mosquera y Lady Agudelo desde Popayán. Ellas fueron las recepcionistas de la boda. Ellas fueron las que estaban allí pendientes del Zoom, las que decían quién ingresaba, quién no, porque puede haber infiltrados que vienen como a sabotearlo la alegría, ¿cierto? Entonces ellas estuvieron allí muy pendientes todos estos días, llamando a los pastores, tratando de organizar todo esto. Entonces, muchas gracias, hermanas, allá en Popayán. Algunas fanpages también se unieron a última hora, entonces, gracias a ellos, no, de pronto no los tengo aquí en el listado por cuestiones de tiempo. Entonces, también agradecerles y de pronto no los mencioné. Hermana Camila, ya un saludo grande, un abrazo al hermano Pello, a su esposa. Bendiciones a todos. Y bueno, estamos culminando, hermano Tomás. Termino aquí. Sí, señor. Antes de irnos, hermano Isaac, tengo aquí, precisamente, es que tengo la bendición de tener aquí un grupo selecto. Hermano Saca, no sé si está ahí a disposición, hermano Zacarías Palacio, ahí en vivo, en directo, unas palabras, y terminaríamos entonces en esta parte, mi hermano. No sé si hay la posibilidad, creo que, no sé si tenga señal. Bueno, hacemos el control regresivo. 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos, qué alegría poder haberlos acompañado a ustedes. Es una bendición y vuelvo a decir, son bellas oportunidades que Dios nos regala, únicas para los hijos de Dios. Ustedes escucharon todas las redes, puros pentecostales apasionados, pentecostales. Y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios y cuando tenemos cosas que nos unen, nos alegramos. Sigamos orando, mis hermanos, porque Dios ha de bendecirnos. Y recordemos, hay que cuidarse. Esto pasará como cuando Noé comenzó a bajar, a notar que las aguas bajaban, ahí comenzó a entender que la curva estaba bajando. No salga, cuídase. Vamos a seguir entonces con todos aquí celebrando el Eterno. Bendiciones para los que estuvieron ahí en YouTube, en Facebook. Muchas y ricas bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga a todos y bendiciones para esta pareja. Hermano Bello y hermana Dolly. Ricas bendiciones.